Soy Carolina Salas, llevo 18 años en la empresa. Me llamo José Luis Torres García y soy del Valle de Güímar, donde pertenece ahora mismo la empresa de Ure. Soy de aquí, chicharrera de corazón. Mi nombre es Jorge, soy de Candelaria y llevo aproximadamente desde septiembre de 2012 trabajando para Ure. Soy Marta Díaz Reigada, vivo en San Cristóbal de la Laguna y soy la técnico de calidad en Canarias de Ure Colectividades. Empecé en Eures siendo una niña de 27 años. La empresa de Eures me llamaron y empecé en la Universidad de Periodismo. En Eures entré como conductor, llevando los centros donde teníamos cocina propia. Y después me cambiaron a la Universidad de Química, en la parte alta de la Laguna. Y posteriormente hice una sustitución en Economato. Y actualmente estoy trabajando para el Economato. Hospital San Juan de Dios, en Danone, en Disa, en el Aeropuerto del Sur, con AENA, en el comedor de personal. Eso fue una experiencia muy, muy, muy enriquecedora. Y después de ahí, pues ya empecé a hacer eventos con el jefe de cocina que estaba en la central y me cogió para el grupo ya de la central de ahí. Y en todos los colegios donde tenemos cocina propia, donde damos pues 500, 600, 700 comidas a los niños. Actualmente soy la área manager de la parte de educación y cocina central, que tenemos ahora mismo nueva, de hace 3 añitos, recién estrenada aquí en Güímar, que antes estábamos en una cocina donde sacábamos 6.000 comidas diariamente, que llegamos a sacar hasta 10.000 comidas y bueno, hicimos un proyecto muy, muy, muy ambicioso de crear una cocina nueva. Y estamos muy, muy orgullosos de tener la cocina que tenemos. Desde el departamento de calidad nos encargamos del asesoramiento al cliente y a la operación, siempre con el objetivo de mejorar la calidad, la seguridad alimentaria y el servicio que damos al cliente. De forma proactiva nos anticipamos a los cambios y somos conocedores de las novedades legislativas, siempre con el objetivo de mejorar y actualizar nuestro sistema de autocontrol APPCC. Tanto en las cocinas centrales como en los centros que gestionamos, tenemos implementado nuestro sistema de autocontrol APPCC, el cual a su vez se encuentra certificado bajo la norma de calidad ISO 9001 e inocuidad de los alimentos ISO 22000. Por último, otra de las funciones que también se realiza en el Economato es la compra y recepción de toda esa mercancía a proveedores que son locales, vamos, que son de aquí de Canarias. Lo que más me gusta de mi trabajo es que la compañía ha confiado en mí para poder trasladar e informar a todos los trabajadores de Canarias sobre la importancia y la implicación que su trabajo conlleva para garantizar una alimentación saludable y segura para cada uno de nuestros comensales. Tenemos un equipo en 40 centros que suministramos tanto en transportado como in situ, que hace un total de más de 120 personas están trabajando. Aquí en Cocina Central 20, 22 personas están a diario sacando las 3.000 comidas, 3.000 y algo de todos los sectores. Es un trabajazo espectacular y ojalá algún día tuvieran la oportunidad de ver ahí abajo el trabajo que se hace. Enseñar a todo el mundo, trabajar en grupo y todas las dudas o problemas que pasen en la empresa o en los platos o lo que sea, hablarlo entre todos y darle una solución, ¿sabes? Orgullosa también del super equipo que tenemos en cocina, que gracias a ellos esto sale adelante día tras día. Yo siempre digo que ellos allá abajo hacen magia. Y que luego, pues todas las chicas que tengo en los colegios, repartiendo la comida, dándole ese cariño a los niños, hace que esta empresa y este nombre esté muy alto en la isla. Al final es como una familia, porque tú te vives más aquí, al trabajar de noche, parece que no, pero tienes más relación con las personas que trabajan, con los compañeros, te enseña. Y aparte, cuando tú vienes, pues bueno, tienes algún problema en tu vida tal, y él te dice, pues mira, lleva esto así, y son buenos consejos que te da. Y no nos olvidemos que este año ha sido realmente duro. Si ya de por sí levantarse a la 1, 2 de la mañana el personal de cocina ya es duro, llevar a cabo todos los protocolos de COVID que hemos tenido que hacer este año, y ellos han estado súper concienciados de que esto se tenía que sacar y se ha sacado, y la verdad que estamos muy orgullosos de todas las medidas
medidas de higiénico y de calidad de seguridad alimentaria que se están llevando para que, bueno, no hemos tenido ni un solo caso de COVID y la verdad que muy contentos, es un esfuerzo brutal.